hay un nuevo cónsul titular en Little Rock, Arkansas, y hoy tuvimos la oportunidad de conocerlo más a fondo. Con más de 30 años de experiencia como miembro del Servicio Exterior Mexicano, Rodolfo Quilantán ha sido designado como el nuevo cónsul titular en Little Rock, Arkansas. Previamente ha trabajado en Bélgica, Italia, Ecuador, Los Ángeles, Washington, D.C. y Brownsville hasta llegar a Little Rock. Pero se preguntará, ¿por qué hay un nuevo cónsul titular? Es como la gente que trabaja en el Army, en el Ejército, en la Fuerza Aérea. Están un tiempo en un país, en un lugar, 2, 3 años y después los mueven. El cónsul, que es originario de Saltillo, Coahuila, se ha reunido con las autoridades, empresarios y funcionarios para hablar con ellos sobre el consulado y siente que ha sido bien recibido. ¿Pero sabía usted que el consulado no solo lo ayuda a sacar su pasaporte y matrícula consular, sino también ayuda con una variedad de servicios? Por ejemplo, si usted tiene un familiar perdido que debió haber cruzado la frontera, el consulado puede ayudarlo a encontrarlo. Además de que si usted es una ciudadana mexicana que ha sido víctima de abuso doméstico, pueden asistirla. Las visas U y la visa VAWA, que les permite poder quedarse en Estados Unidos. Otro servicio muy importante que ofrecen es para ayudar a personas que se hayan venido jóvenes a los Estados Unidos y no terminaron la primaria o secundaria en México, poder obtener un certificado de graduación. Les damos la información, pueden terminar haciendo todo a distancia, desde sus casas, en internet. ¿Se preguntará si algún día habrá un consulado mexicano permanente en el estado? Si se hace la petición, el gobierno federal de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, puede dar su aprobación. Rodolfo cree que posiblemente en el futuro podrá haber un consulado permanente en nuestro estado. Si usted necesita de algún servicio por parte del consulado mexicano, solamente necesita marcar al número que está viendo en pantalla de Mexitel. Reportando para Telemundo, Acción Oklahoma, Cesar Hernández Cromwell.